Okay, mi nombre es Luz Cáceres. Tengo parte del cuerpo que no tengo movimiento, pero pues no me impide nada, pues. Como cualquier mamá, su día empieza temprano y también es largo y muy apresurado. Yo me levanto a las 4 de la mañana, pero tengo que estar aquí a las 5 de la mañana. Salgo a las 3 y media de la tarde. El horario me ayuda en mi familia en que puedo atenderlos a ellos, como nada más tengo un carro, tengo que llevar a mis hijos a la escuela y al trabajo, a recoger uno, a recoger otro, y eso me ayuda. Lo que hace diferente a esta madre soltera es que se supone que no debería andar caminando después de haberse caído de una montaña en México durante su adolescencia. Hace muchos años tuve un accidente, estaba diagnosticada a no caminar, y si por alguna razón volví a caminar, no iba a caminar bien, que tenía fracturadas las dos piernas. Y tardé más o menos como un año para caminar bien. Después tuve una segunda operación, pues ya no me tardé tanto, como unos 6 meses y ya empezó mi terapia día con día. Pero esto no ha sido lo único que esta guerrera ha superado, ya que también es sobreviviente de violencia doméstica. En algún momento fui víctima de violencia doméstica, pero paré un alto y dije no, yo no voy a ser una más, yo me voy. Y es que en su vida tiene varias razones para seguir luchando. Su mamá, quien se encuentra en México, y sus hijos, que son su orgullo y su motor. Mi vida de mamá es un poquito estresante porque soy papá y mamá a la vez. Tengo una muchacha ya de 19 años. Ella estudia forense. La otra todavía está en la high school. Ya se va a graduar esta temporada, este año. Y mi hija de 12 años, ella también hace un deporte que es porrista. Y mi hijo que también está aquí conmigo, él es el que ya lleva, tiene cinta negra. Ahora ella celebra otro gran logro. Empezamos mucho, pero no llegamos todos a agarrar el black belt. Unos se quedan a la mitad, unos se van, otros por alguna razón no llegan. Un proceso que toma años de dedicación y esfuerzo, según explicó el instructor de ATA Martial Arts, Brian Small. So there's 9 color belt ranks between a white belt and a black belt. As students advance in rank roughly about 10 to 12 weeks at a time, and they're tested on their curriculum that they're learning in class in order to advance. It takes a student approximately 2 to 3 years to achieve a black belt with continuous training. Y sus sueños traspasan fronteras. Mis sueños es algún día es ser instructora, pero me gustaría regresar a México y hacerlo allá. Ella dice cómo las limitaciones no existen para ella. Yo pienso que tus límites están en tu mente. Para 12news.com, Yolanda García.